Amén, hermanos y hermanas, mil disculpas por la interrupción. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que hemos iniciado ya en esta tarde. Mensaje se titula La Señal, servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 8 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 31, dice: Nosotros debemos amarnos unos a otros. Durante este tiempo, la iglesia y el creyente deberían ser inseparables. Los creyentes deben separarse de todas las cosas del mundo. Todo lo que es impío, el creyente debe separarse de eso. Noten, ellos no debían simplemente reunirse para hablar acerca de ello y decir, nosotros no creemos. Ellos se reunían para aplicar la sangre. No venir y decir, oh, seguro yo creo eso, e irse a casa. Ellos tenían que venir y aplicar la sangre para que la sangre pudiera ser vista, meterse debajo de ella. Así es hoy. Nosotros nos sentamos y escuchamos el mensaje ser predicado. Lo leemos de la Biblia. Decimos, oh, sí, yo creo eso. Eso no es lo que Dios requiere. No importa cuánto usted lo crea, usted tiene que tenerlo. Iglesia, despierta. América es tu última hora. El juicio está en la balanza. Allá, para esta nación. Si Dios permite que esta nación se salga con la suya con lo que ha hecho ahora, Él estaría obligado a levantar a Sodoma y a Gomorra y disculparse por haberlas quemado. Correcto. Vamos a pagar por nuestros pecados. Nosotros estamos haciendo las mismas cosas que ellos hicieron en Sodoma. Y Dios ha enviado el mensaje exactamente de la manera que Él lo envió en Sodoma. Exactamente. Él envió uno a la iglesia de allá y uno a la iglesia de Lot. Y a Sodoma. Y él envió al elegido y demás. Y lo probó que la iglesia está exactamente en la condición que estaba en los días de Lot, como dijo Jesús, que estaría otra vez. Amigos, está en nuestras manos. ¿Qué vamos a hacer con ello? ¿Usted dice sangre en nuestras manos? Sí. Párrafo 33. ¿Qué creen ustedes que Oswald pensó cuando estuvo sentado en ese cuarto el otro día al tomar la sangre de su prójimo disparándole al presidente en un asesinato? Y él estaba sentado allí, sabía que tenía que enfrentarse a la Corte Federal cuando esa Corte Suprema lo mirara
con ojos enojados, sabiendo que en sus manos estaba la sangre del presidente de los Estados Unidos. Él se encontró en un sudadero. ¿Qué debería hacer eso en un hombre cuando usted sabe que ha pisoteado la sangre de Jesucristo y rehusó hacerlo, sentado allí en su sudadero? No solamente será usted juzgado por una corte suprema, sino por un Dios airado que puede desechar el cuerpo y lanzar el alma en el infierno. Deténganse, miren, escuchen, presten atención. Nosotros simplemente lo pisoteamos a él fácilmente y pensamos que él es tan amoroso. Párrafo 34. Un joven dijo el otro día: Dios me ama tanto. Dios es un Dios bueno, eso es cierto. Pero él también es un Dios de ira. Él es un Dios de juicio. Él es un Dios de ira. Nosotros fallamos en entender eso. Usted lo hace a él tan bueno a tal grado que lo hace algún viejo abuelo chocho. Él no es ningún abuelo chocho. Él es el Dios todopoderoso y no tiene nietos. Él tiene hijos e hijas de Dios, no unos adoptados por estrecharle las manos. Usted debe nacer de nuevo y aplicar la sangre. Son hijos e hijas de Dios, no algún abuelo blando que les deja pasar a sus hijos, que les deja pasar a sus nietos cualquier cosa. Él no es un abuelo, él es un padre. Sí, señor, cada hijo debe ser nacido de él. Él es su padre de corrección. 35. Sabemos que esta hora está aquí y que los juicios están a la mano. ¿Qué vamos a hacer con ello? A mí no me gustaría tener su sangre sobre mí. Hay una sola manera en la que usted pudiera quitársela de encima. Usted no puede lavársela. Pilato intentó eso. Él trató de pasarle la carga a alguien más y dijo: envíenselo a César o alguien así y veamos qué hace él. Le salió la cosa al revés. Le volvió a caer en sus manos otra vez. Correcto. Y hoy nosotros tratamos de decir: yo lo haría si mi esposo. Sí, yo lo haría si mi esposa. Se reserva directamente sobre uno y otra vez. Cuando usted dice: oh, bueno, mi iglesia cree esto, pero cuando Jesucristo baja en estas reuniones y se identifica él mismo en la escritura, que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, a mí no me importa que cuál sea su interpretación. Ceres se reversa directamente en su regazo y está en sus manos. Hermanos y hermanas, no hay nada que uno pueda hacer. 36. Amigos, recuerden esto. Ustedes de California, ustedes están al final de la costa oeste aquí. Y la civilización ha viajado con ello y toda la chusma se está viniendo para acá. Y la cosa siguiente es que se irá a Israel cuando la iglesia sea levantada. Tomen la advertencia. Hay una sola manera que ustedes pueden quitarse la sangre de Jesucristo de sus manos, y es colocándola en su corazón. Una sola manera. Jamás funcionará de otra manera. Dijo, cuando yo viera la sangre, cuando ésta esté aplicada en el lugar correcto. Bueno, usted dice: yo creo la sangre. ¿Qué si ellos la hubieran lanzado al patio trasero? ¿Qué si ellos la hubieran puesto en el corral de gallinas? ¿Qué si la hubieran arrojado en el garaje? No, tenía que ser aplicada en un cierto lugar y eso era en el dintel. Párrafo 37. En el corazón. Allí es donde Dios quiere la sangre. Hoy, no en sus manos, sino en su corazón, Dios la quiere. Y está en sus manos hoy. Si usted no la ha aceptado a él y tiene el sello en su corazón, está en sus manos.
La identificación de su escritura en estos últimos días la pone nuevamente en nuestras manos. ¿Qué podemos hacer con este Jesús llamado el Cristo? ¿Qué vamos a hacer con él? Solamente una cosa, es desplegar su sangre al permitir que esté en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Párrafo 38. Nosotros somos responsables. Cualquiera de nosotros que no esté debajo de esa sangre, Dios no es responsable por eso, ni siquiera uno. La familia entera tenía que venir, no un solo miembro decir, bueno, si papá es un hombre bueno, él es un predicador, yo seré salvo. No, señor. Su piadoso padre y madre no tienen nada que ver con usted. Usted es un individuo. Yo pertenezco a la Santa Iglesia, aquella iglesia. La iglesia no tiene nada que ver con usted. No hay tal cosa como una iglesia santa. No hay tal cosa como una persona santa. Hay un Espíritu Santo con la gente. El Espíritu Santo en la iglesia. No montes santos ni lugares santos. Es un Dios santo. No usted siendo santo y yo siendo santo. Es Él el que es santo. Nosotros somos responsables a Él, no a una iglesia. Somos responsables a Dios y su palabra. Y Dios es la palabra. La Biblia dice que Él era. Nosotros somos responsables a eso. Es decir, a Jesucristo. 39. Fíjense en lo que Él hizo entonces. Nos damos cuenta que la familia entera únicamente estaba a salvo cuando la señal estaba desplegada. Cuando la señal era desplegada, ellos estaban a salvo. Miren en el segundo capítulo de Josué. Nos damos cuenta aquí que una ramera creyente llamada Rahab, una ramera gentil allá al otro lado del río. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, los espías fueron a espiar. Toda su familia fue salva bajo la señal. Eso solamente. Recuerden, el ángel destructor de Dios honró esa señal. Cuando las iglesias cayeron, el alcalde cayó, la ciudad cayó, el rey cayó. El gobernador, el educado, las mujeres bonitas, el hombre guapo, el importante, los autosuficientes y todo lo que está bajo esa señal cayó. Amén. Así será en la venida del Hijo de Dios. Su ángel destructor destruirá todo lo que no tenga la señal del bautismo del Espíritu Santo sobre ellos para mostrar que usted ha sido identificado. Usted mismo, con su sacrificio, y ha nacido del Espíritu de Dios y sellado allí por el Espíritu Santo. Solamente un Dios, y Él es el único que habla la palabra correcta, y esta es. Ningún otro puede quitar nada de ella. Noten, párrafo 40 por último. Jericó había oído lo que Dios estaba haciendo. Jericó había oído la palabra. Ustedes recuerdan lo que dijo la ramera. Nosotros hemos oído cómo Dios hizo grandes cosas. Yo tengo temor. ¿Me salvarán si yo les muestro amabilidad a ustedes? Y Caleb y Josué les habían dicho qué hacer, cómo colocar este cordón escarlata y permanecer debajo de él. Nosotros no somos responsables por una sola persona. Dijo. ¿Puedo traer a mi padre? ¿Puedo traer a mi madre? ¿Puedo traer a mis hermanos, mis hermanas, mis vecinos? Trae a todos los que puedas meter debajo de él. Es lo mismo hoy, hermanos. No es. Podemos traer metodistas, podemos traer bautistas, podemos traer pentecostales, todos los que estén listos para meterse debajo de él. Dios los aceptará. Pero eso y solo eso es lo único que lo identificará a usted con él. Noten, sí. Amén, hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La Señal.
servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 8 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje La Señal. Párrafo 41. Sus grandes poderes y señales que él había hecho allá, y ellos lo vieron y sabían. ¿Por qué no podemos nosotros tener mujeres y hombres hoy tan honestos como lo fue aquella mujer cuando vemos lo que Dios prometió hacer y lo vemos a él haciéndolo? Entonces, lo siguiente fue que vino el juicio. Ellos debieron creer ellos creyeron, ellos deben haber creído que estaban a salvo en ese gran muro donde estaban, donde ellos estaban, su enorme familia, su lugar tan grande. Mucha gente hoy, yo digo esto con reverencia y respeto, mucha gente hoy dice, yo pertenezco a la iglesia más grande que hay en la ciudad. Mi madre pertenecía a esa iglesia. Es una de las iglesias más antiguas. Eso no tiene nada que ver con ello. La señal tiene que ser aplicada. Ellos pudieron haber pensado que esa cosa bien grande en la que vivían, ese gran sistema, que eso los iba a salvar. Pero nos damos cuenta que todo lo que no mostró esa señal pereció en la ciudad. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Él ya lo había dicho. 42. Debió haber habido alguno de esos muchachos tocacintas o alguien que se metió sigilosamente allá en el lugar y les puso una cinta o algo así y entró al predestinado. Ella tomó a toda su casa y la usó como iglesia y recibió a los mensajeros. Y cuando consiguieron a todos en la ciudad que se metieran bajo ella y creyeran la señal, cuando ella los metió a todos allí, entonces vino la destrucción. Cuando la ira de Dios destruyó ese gran sistema que ellos tenían allá, la marca de la señal mantuvo su casa a salvo. Fue la marca de la señal y nada más. 43. No importaba cuántas sociedades ni cuántas buenas casas de Cruz Rojas ellos tenían, lo cual estaba bien, ni cuánto de esto y cuántas organizaciones de caridad, todo lo que no estaba bajo esa señal pereció. Ahora, piensen en ello, todo pereció. No me importa qué iglesia tan grande ellos tuvieran, ni a qué grande denominación pertenecían, o si era el palacio del rey, todo pereció. Y también pereció todo en Egipto, lo que no estaba debajo de esa señal. Ahora, Dios no cambia sus maneras. Él tiene una señal hoy. Mi hermano, mi hermana, vale más que usted la reciba, vale más que la tenga. Solo recuerde, es una advertencia. 44. Miren, la misma vida que la señal hizo y la misma cosa que la señal hizo en Egipto, salvó todo lo que estaba debajo. Todo lo que estaba fuera de ella pereció. Josué es un tipo de Jesús, lo cual Josué significa Jehová Salvador. También Jesús significa Jehová Salvador. Josué fue fiel a la marca de la señal que sus mensajeros habían predicado. Así también Jesús será fiel a la marca de la señal que sus mensajeros predicaron cuando él venga. Todo debajo de ella se salvó en Egipto. Todo debajo de ella se salvó en Jericó. ¿Qué de hoy? Nos damos cuenta que la sangre del cordero era un tipo de Jesucristo. Muy bien. 45. En Hebreos 13 encontramos esto.
Allí es llamado el pacto eterno. Dios tenía un pacto con ellos, pero la sangre ahora es un pacto eterno, la sangre de Jesucristo. Las promesas de Dios ligadas a la sangre nos hacen libres del pecado y del yo personal. Nos hacen libres de cualquier cosa del mundo. No importa cuánto tratemos de hacer el mundo elegante, está todo muerto. Si estamos en las promesas de Dios ligadas a la sangre, no vemos nada sino la sangre. ¿Cómo podían ellos mirar por esa puerta sin ver la sangre? ¿Cómo puede usted mirar cualquier cosa sin ver primero la sangre de Jesucristo? Si usted está en Cristo, usted ve eso para adorarle a Él y manifestar sus promesas en poder. Él prometió que estas cosas vendrían. Su pueblo ligado a la sangre está en Él, sellados allí por el Espíritu Santo, y están mirando únicamente a la sangre y la promesa. No pueden mirar el mundo. Ellos están muertos al mundo, y el mundo está muerto para ellos. Gloria a Dios. 46. Y ver a cristianos hoy que pueden hacer cualquier cosa que el resto del mundo hace. Actuar como ellos, jugar como ellos, beber como ellos, fumar como ellos y meterse de lleno en las pocilgas del pecado y salones de baile y cosas como ellos. Y luego decir que todavía son cristianos. Usted no puede hacer eso, amigo. Esa es la razón por la que la gente no puede creer en el poder de Dios. Ellos no pueden creer las señales y maravillas. Ellos ya murieron a esas cosas y han resucitado más allá en el mundo. Pero aquellos que han muerto al mundo están resucitados en Cristo y esperando por su promesa. Amén. 47. El Nuevo Testamento quiere decir nuevo pacto. La vida de la sangre. La vida de la sangre en sí es la señal. La vida que salió de la sangre es la señal. Recuerden, en el Antiguo Testamento, la sangre literal del cordero tenía que ser aplicada. Aquí es la señal de la sangre. Es la vida de la sangre que está en la persona como la señal. Oh, hermanos. La nueva señal es la nueva vida que viene a través de Jesucristo, cuando su sangre fue derramada para santificar una iglesia y llenarla con su presencia, para que él pudiera manifestar su palabra y sus promesas al pueblo. 48. Dios, en otros tiempos y de muchas maneras. Hebreos 1 dice, Él le habló a los padres por medio de los profetas, pero en este último día, a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es su Hijo? La palabra. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y esta es la revelación, amén, la plenitud de Cristo. A cualquiera que le añade una palabra a ella o le quite una, él mismo será quitado su parte del libro de la vida. Allí está la revelación. Solamente necesitamos la señal con nosotros para hacer que esa palabra viva otra vez. Para eso es que Él envió la señal. Nos da la declaración, nos da esa declaración y sabemos que es la verdad. 49. La nueva señal muestra que Jesús ha cumplido todos los requisitos por nosotros y que Él está aquí. La señal del Espíritu Santo, muestra que nosotros sabemos que Jesús murió para libertarnos de las cosas del mundo. Y la señal que está sobre nosotros lo prueba al vindicar lo que Él dijo. Ahora, ¿cómo puede un hombre reclamar tener esa señal enfrente de Él y negar lo que dice esta palabra?
No es así, no puede ser así. Dios no puede mentir acerca de su propia palabra. 50. Y por cuanto Él está aquí, nosotros tenemos el derecho a todo lo que Él compró para nosotros. Note, ¿qué había de hacer la señal? Comprar. Es el precio que ha sido pagado. Cuando usted tiene la señal, usted tiene entonces un derecho de presentar esa señal para cualquier cosa que Él compró por usted. Y ninguno puede comprarlo sin ella. Solamente puede ser comprado por la señal. Recuerden, si usted fuera aquí a la línea de autobús y dijera, mire, déjeme decirle, yo tengo una ficha que indica otra línea de autobús. Eso no funcionará. Yo tengo una ficha que dice que viene de Maine, de New Hampshire. No funcionará en California. Usted tiene que tener la ficha de esa línea de autobús para poder comprar. Ella muestra que usted ha comprado ese pasaje en ese autobús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este mensaje glorioso titulado La Señal. Servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 8 de febrero del año 1964. En los párrafos 51 dice: Y cuando podemos desplegar la señal del Espíritu Santo, muestra que hemos sido aceptados en Cristo. Y esa es nuestra señal que todo de lo que tenemos necesidad ya ha sido comprada por Él. Estamos identificados con nuestra señal. La señal debe estar lista. La sangre, sangre del pacto, no es reconocida sin la señal. La palabra nos da seguridad de la promesa. La señal es la muestra de que la compra ha sido efectuada por nosotros. Obediencia completa a toda la palabra de Dios nos da derecho a la señal. Allí no hay otra manera de que usted pudiera alguna vez tener derecho a la señal hasta que usted obedezca completamente la palabra. No lo que alguien ha puesto en ella y le añadió a ella, pero lo que Dios dijo al respecto. 52. Cuando Él dijo, o es necesario nacer otra vez. Eso no quiere decir saltar y brincar en el altar. Eso no quiere decir ir allí atrás y estrechar manos con el pastor. Eso no quiere decir toda esta tontería que hemos visto acontecer. No significa poner el nombre en el libro de una iglesia. Quiere decir muerte a su primer ser y vida al segundo ser. Quiere decir que la sangre ha sido aplicada y que usted está identificado mediante la vida de Jesucristo. Y si Él es la vid y nosotros somos las ramas, la vida que está en la rama también proviene de la vid, dará el fruto. Si esa primera rama salió, esa rama de esa vid, que escribió un libro de hechos detrás de ella, si esa rama alguna vez brota, si la vid echa otra rama, ellos escribirán otro libro de hechos detrás de ella, por cuanto es la misma vida. Si una de las vides de ustedes acá echa uvas azules, si ella echa otra rama, producirá uvas azules. Y déjenme decirles, hoy, tenemos tantas vidas injertadas en ella, con denominaciones y credos y cosas, y sin embargo cualquier fruto cítrico injertado puede vivir, vivir en esa vid, pero está dando el fruto equivocado. Lo que necesitamos hoy es otro bautismo del Espíritu Santo y tener el verdadero poder de Dios que identifica las obras que Jesucristo prometió para este día. No tanto como aquel día. En este día, la promesa que Él hizo aquí, aquello fue lo que Él prometió allá, que Él derramaría su espíritu. Ahora Él lo ha prometido otra vez en los últimos días y que Él lo haría.
Es extraño que siempre podemos mirar atrás, pero ustedes nunca miran hacia adelante. Así es el hombre. Él siempre está diciendo, glorificando a Dios por lo que Él hizo, alabándolo por lo que Él va a hacer e ignorando lo que Él está haciendo. El hombre siempre es así. Todavía es la misma cosa. 54. Obediencia completa a la palabra atrae a Dios. La palabra eterna dentro de usted. Y eso es la señal cuando la palabra está en usted. Es Cristo en usted. Ahora fíjense cuando oramos, si tenemos la señal. Y cuando oramos, tenemos la señal. Nosotros o presentamos nuestra señal con nuestra oración. Ahora, si usted está enfermo, si usted es un pecador, si usted está necesitado, cuando usted tiene la señal, usted tiene un derecho. Si yo tuviera la ficha para una línea de autobús en mi mano, ellos no me pueden bajar de ese autobús. Ellos han aceptado mi dinero y yo tengo la ficha. En este caso, yo no puedo pagar mi precio. Usted no pudo pagarlo. Pero Él lo pagó por nosotros y nos dio la señal. Amén. Yo tengo derecho a la sanidad divina. Jesucristo murió para que yo pudiera tener sanidad divina. Yo tengo derecho a cada promesa que es el libro. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo obtiene usted? Cuando usted tiene la señal y puede representar la señal junto con la oración. Si usted no la tiene, la señal de la obediencia completa, el pasaje está apagado. Pablo nos dice, la sangre habla. Párrafo 55. ¿Dijimos que la sangre habla? ¿La sangre habla? ¿Puede ella hablar? ¿Habla la sangre? Sí, Señor. Si miramos en Génesis 4:10, la voz de la sangre de Abel clamó contra Caín. Nos damos cuenta en Hebreos 12:24 que la sangre de Jesucristo habla mejores cosas. ¡La sangre habla! ¿Cómo puede la química hablar? Es la vida que está en la sangre, la que habla. El alma que estaba en Caín, que clamó, ella o en Abel, fue la vida que estaba en Cristo, lo que clamó mejores cosas que cualquiera. Ella habla y habla fuerte. Él es el Espíritu Santo. Habla claro, nos dice que el tiempo está aquí. Cuando lo vemos, donde dice que lo diría y luego lo vemos volver a identificar lo que dijo. Eso no puede más sino creerlo, correcto, recibirlo. Párrafo 56. Crea por sí mismo y aplique la señal también para la familia, como ellos hicieron en Egipto. Y como hicieron en Jericó, en Hechos 16:31, nos damos cuenta, Pablo le dijo a los romanos, bautícense invocando el nombre del Señor. Él y en su casa podrían ser salvos al hacer lo mismo. Salgan. Algunos quieren aplicar la sangre y quedarse allí. Apliquen la sangre y saquen toda la basura de la casa y tengan un tiempo de limpiar la casa. Ustedes, mujeres, quítense esos pantalones cortos. Ustedes, hombres, boten un cigarrillo. Y ustedes, mujeres, también. Saquen todas las cosas de este sistema aquí, que llaman mundo. Si usted ama el mundo o las cosas del mundo, es porque el amor de Dios ni siquiera está en usted. Cuando usted esté listo para aplicar la señal, vacíese y prepárese para recibirla. Usted no puede servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo. Mujeres, pasen por allí. Párrafo 57. Yo he cruzado este país. He hecho comentarios acerca de la señora Kennedy con su corte de cabello jezabelino. Y todo así. Y su gran corte de pelo estilizado. Y estas mujeres. Yo me pregunto. Si la señora Kennedy hubiera escuchado los mensajes que yo he predicado, ella quizás se habría arrepentido hace tiempo.
Pero yo he cruzado este país de punta a punta, mostrando por medio de la palabra que está errado y que es una condenación para las mujeres cortarse el cabello. Y a las mujeres, y las mujeres pentecostales continúan, siguen haciéndolo de todas maneras. Ella quizás se levante en el día del juicio, no sabiéndolo, pero ustedes tienen mejor conocimiento. Eso muestra que la sangre no ha sido aplicada. La señal no está allí. El pelo largo es un voto nazareo. Mostraba que usted se ha apartado del mundo para obedecer la palabra. Amén. Sansón dejó crecer su cabello como un voto nazareo. Ahora entendemos estas cosas. Y mujeres vistiendo y actuando y haciendo, y los hombres permitiéndoles hacerlo. Montón de afeminados. Parece como que ya ni siquiera hay hombres. Usted ve hombres usando zapatos rosados y predicadores en el púlpito, algo así. Es una desgracia. A mí no, a mí me gusta ver hombres otra vez que son absolutamente hombres. Parece como que hay un poder que los impulsa a hacerlo. Es el diablo y la presión de este día presente. Correcto. A veces un hombre que pesa 200 libras y con músculos así y sin una onza de hombre en él, se comporta como un gran afeminado por allí. A mí me agrada que el hombre sea hombre, que las mujeres sean femeninas, que sean damas. Cuando la señal es aplicada, ellas se vuelven a eso. Dios las hizo a ellas diferentes y son diferentes. Los hombres quieren parecerse a las mujeres quieren parecerse a los hombres. Eso muestra que hay una perversión, un espíritu oscuro colgando encima, densa tiniebla sobre la gente. Es la hora de llamado a salir. Hubo una oscuridad sobre Egipto antes del llamado a salir. Luego la señal fue aplicada. Es hora de que la iglesia obtenga la señal o una densa tiniebla. Tiniebla está sobre la gente, densa oscuridad. 59. Sí, limpien a la cena, limpien esta casa. O tengamos una buena limpieza de casa, la antigua. Permitan que la sangre sea aplicada y entonces la señal entrará. Límpienla, santifíquenla. Entonces apliquen la señal en oración. Con confianza, una vez que ustedes se han limpiado ustedes mismos, ustedes se han apartado de las cosas del mundo, ustedes han vaciado toda la incredulidad. A mí no me importa lo que diga la gente. Si la palabra de Dios lo dice y lo prometió, yo lo creo. Si la palabra lo dice, eso lo concluye. No me importa lo que nadie más diga. Ven, entonces cuando usted hace todo eso, usted ha aplicado la señal y cree toda palabra. Entonces toma su señal en oración. Esté plenamente convencido. Párrafo 60 por último. Leamos en Efesios, segundo capítulo y versículo 12, acerca de lo que Dios dijo al respecto cuando aplicamos esta señal. Noten, sirviendo al Dios vivo, con obras vivas y con señales vivas, con una señal viva. No obras muertas y carnales, no obras muertas, sino una señal viva. Ellos, estos credos, niegan que hay tal cosa como la señal. Ellos ni siquiera creen que existe tal cosa como la señal, el bautismo del Espíritu Santo. Pero nosotros lo que creemos la palabra, sabemos mejor, sabemos y es su presencia viva para nosotros en este día. Nosotros nos hemos separado de obras muertas y el Espíritu Santo viene para confirmar la palabra y traerla a cumplimiento. Hebreos 13:8, prueba eso para nosotros. Prueba que Dios lo ha levantado a Él para nosotros, de acuerdo a su palabra prometida. Miles de años han pasado, 2000 años casi han pasado, pero ¿qué es? La señal aún se mantiene, que Dios lo levantó a él al tercer día. Si usted simplemente tiene la palabra, eso es todo lo que usted tiene.
Pero cuando la señal es aplicada, entonces Cristo es una realidad para usted. Y Él hace hoy así como hizo entonces. Y así que se los regresa directamente a su regazo otra vez. No hay manera de escaparlo. Dios lo prometió. Y aquí está. Pero la señal tiene que ser aplicada. Usted recibe la señal. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Señal, servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, del día 8 de febrero del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura del mensaje La Señal, párrafo 61. Y cuando usted acepta la sangre de su sacrificio, entonces Él nos da vida, la vida de la señal, y es un sello prometido. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. Entonces, siendo bautizados en él, Primera de Corintios 12, hemos llegado a ser parte de su cuerpo, y en él está la plenitud, en él está la suficiencia de la cual tenemos necesidad. Él es mi placer, él es mi vida, él es mi gozo, él es más. No, yo no tengo que fumar un cigarrillo para obtener alguna clase de alivio. Yo tomo el lirio del valle. Él es el opio. Él es la cosa que me hace caminar en las nubes. Él es mi todo suficiente. Él es mi esperanza. Él es mi descanso. Él es mi Dios. Él es mi salvador. Él es mi sanador. Él es todo de lo que yo tengo necesidad, porque yo muero. Nosotros morimos en Él y somos bautizados en Él, y en Él hay toda suficiencia. 62. Escuchen atentamente mientras hago estos comentarios para concluir. Si Satanás intenta darle a usted algunas de estas cosas como enfermedad, ¿sabe qué debe hacer? Solo muéstrele la señal. Yo soy un producto comprado. Mi sanidad ha sido pagada. Yo soy un producto de Dios porque tengo la señal del Espíritu Santo. Tú no puedes quitarme de esta carretera. Tú no puedes quitarme mi salud. Yo presento la señal y te muestro que por sus llagas yo soy curado. Aquí está la resurrección de Jesucristo, aquí dentro de mí, ahora, para probártelo. Oh, allí está la cosa verdadera, allí está la señal. Esa es la razón por la cual la gente no lo cree. Esa es la razón por la cual es difícil para ellos verlo. La señal nunca ha sido aplicada. Vean. Esa es la razón que dicen, oh, los días de los milagros han pasado, haciéndolo ciegamente. 63. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Hasta dónde? A todo el mundo, a toda criatura. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes o beberán cosas mortíferas. No les dará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Apliquen la señal y entonces reclamen sus derechos. Preséntenla delante de Satanás. 64. Si el conductor del autobús dice, oiga, si el hombre en el avión dice, oiga, usted no puede subir a este avión. Allí está la señal, amén. Usted está demasiado andrajoso. Usted no está, usted es puro harapos. Usted es demasiado pobre. No aceptamos hombres pequeños, hombres grandes. Pero yo tengo la ficha, amén. Ustedes no me pueden bajar de aquí, aleluya.
Cuando me dieron la ficha, eso lo concluye. Yo tengo un derecho, como el resto de ellos lo tienen. Yo tengo un derecho igual que Pablo. Yo tengo un derecho igual que todo aquel que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Yo tengo el mismo derecho porque tengo la misma señal para mostrar que el mismo Dios me compró por la misma cosa en ese mismo día sobre la misma cosa. 65. Allí lo tienen. La sangre, la sangre. La señal, no la química de la sangre, sino la señal, el Espíritu Santo, la vida de la sangre, la cual viene. ¿Qué hace esa vida? Viene y confirma aquello por lo cual la señal ha sido comprada. La señal confirma lo que la sangre compró por usted. La sangre compró su redención. La señal es una evidencia de ello. La sangre. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Vean, todo es sangre, sangre, sangre. Entonces, cuando viene la señal, ella muestra que usted ha sido identificado con ese sacrificio. Amén. El diablo no puede moverlo de allí. 66. Así es cuando me paro en la plataforma aquí para enfrentarme a todo lo que hay y alrededor del mundo y demonios. La palabra de Dios lo prometió mientras que yo pueda saber que esa sangre ha sido aplicada y manteniendo ese Espíritu Santo aquí en mi corazón. El diablo no tiene ni una sola palabra que decir contra de ello, en contra de ello. Sí, Señor, caminaremos donde los apóstoles han pisado. Sí, Señor, por cuanto la señal pagó el camino. La señal es la evidencia de que el camino ha sido pagado y nosotros lo hemos aceptado. Y para probarlo, Dios nos dio la señal, la muestra de que nosotros fuimos recibidos. 67. Un ministro me dijo una vez, dijo, hermano Branham, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo dije, eso es cierto. Dijo, ¿qué más puede hacer un hombre sino creer? Yo dije, eso es exactamente correcto. Entonces, ¿cómo recibe usted este Espíritu Santo aparte de creer? Yo dije, pero él le dio a él el sello de la circuncisión como una confirmación de su fe. Amén. Y si él aún no le ha dado el bautismo del Espíritu Santo a usted, entonces él no ha confirmado la fe que usted dice que tiene. Pero la señal es la confirmación. Si yo dijera, yo tengo el dinero, yo lo pagué aquí en la oficina, pero uno tiene que mostrar la ficha, ¿correcto? Cuando yo muestro la señal, yo tengo un derecho. 68. Y cuando yo puedo mostrar la señal del Espíritu Santo, uno tiene el derecho a cualquier cosa adquirida por la cual Cristo murió. Es la señal. Observen por un momento mientras terminamos. Mantengan la señal sobre su inmoviable fe, inmovible fe en la palabra de promesa. Yo creo que Jesús dijo, si algo pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Mantengan su señal sobre esa palabra prometida y entren en ello. Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. El herido fue por nuestras rebeliones. Por sus llagas yo fui sanado. Tomo mi señal del Espíritu Santo que está dentro de mí. La mantengo sobre mi oración y digo, Señor Dios, tú lo prometiste. Cuando yo vea la señal, te recompensaré. Yo prometí hacerlo. Él no puede hacer más nada. Él mira a través de la sangre de su propio hijo. Allí está la señal aplicada. Él tiene que hacerlo porque él lo prometió. 69. Él no podía entrar en una casa, el ángel de la muerte destructor, y matar a uno. Él no podía hacerlo.
porque allí estaba la sangre del cordero, el requerimiento de Jehová, y el requerimiento de él hoy es la sangre de su propio Hijo, Jesucristo, y la señal del Espíritu Santo. No lo tenemos, quizás seamos bautistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales, lo que pudiéramos ser. Quizás gritemos, aclamemos, pudiéramos ser tan educados. Eso no tiene nada que ver con ellos. Ustedes deben presentar la señal. Entonces, usted es un candidato para la resurrección, por cuanto el poder de resurrección, mostrando que Jesús se levantó de los muertos, de las cosas muertas de incredulidad y ha sido vivificado en la palabra de Jesucristo. Usted lo cree y la palabra vive a través de usted. 70. Si permaneciereis en mí y mi palabra en vosotros, pedid lo que quisiereis. San Juan 14, 12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros y en vosotros. ¿Cómo lo hizo él? No el cuerpo. Este está sentado a la diestra de la majestad, pero la señal que ustedes lo han recibido a él y él les ha dado de nuevo a ustedes, tomen esa señal y reclamen cualquier cosa que ustedes deseen. Dios lo prometió. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermano. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: La señal del servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 8 de febrero del año 1964. Párrafo 71 dice: Yo siempre he dicho que he encontrado dos clases de gente: los fundamentalistas y los pentecostales. Los fundamentalistas, posicionalmente, estudian las escrituras y la entienden. Ellos dicen: Bueno, nosotros somos hijos de Dios. Ellos creen eso. Sí, Señor, pero ellos no tienen nada de fe con ello. Pero los pentecostales tienen mucha fe y ellos no saben que son hijos de Dios. Como un hombre que tiene dinero en el banco y no sabe escribir un cheque, y el otro sabe escribir un cheque, pero no tiene dinero en el banco. Si ustedes tan solo pudieran juntar la cosa al grado que hombres y mujeres puedan comprender. Ustedes que verdaderamente han sido bautizados en el Espíritu Santo y tienen la señal para desplegarla. Ustedes tienen derecho a cada bendición en la redención que Dios prometió. Todo lo que Él prometió es de ustedes. Mantenga su señal sobre su inmovible fe cuando oren y sobre su palabra. Fe en su palabra. Dios una vez le dio una señal al pueblo. Y esa fue un arco iris. Miren, escuchen atentamente. Estamos terminando. Dios siempre permaneció fiel a esa señal. Allá en los días de Noé, en la destrucción del mundo antediluviano, Dios le dio a esta nación, o le dio al mundo, la señal de un arco iris como señal. Dios siempre despliega su señal a medida que han pasado los miles de años. Él nunca falla porque Él vigila sus señales. Entonces, estos miles de años, Él la ha desplegado a nosotros, mostrándonos que Él nunca falla en honrar la señal. Él nunca falla en honrarla. Él espera que nosotros ahora despleguemos la señal sobre nuestra fe ante el grupo de Satanás y ante los incrédulos y sectas y demás que no creen en ella, para que nosotros, creyendo lo que Él ha dicho de sus promesas y que Jesucristo se ha levantado de los muertos, mostrándose Él mismo vivo. Y esa es la insignia, la señal de identificación, por cuanto es la propia vida de Cristo en usted, identificando la palabra. No necesita ninguna otra cosa. Esa es la señal. Sin la señal,
Muestra que el pasaje está pagado. Muestra que usted es un candidato para la resurrección. Que Dios, ese mismo poder que levantó a Jesús de la tumba, usted lo tiene dentro de usted mismo como una señal. El Espíritu Santo en usted es la señal que lo saca a usted de la tumba. Porque la señal es Dios, el Espíritu Santo, el cual es vida eterna. Proviene de la palabra griega zoe, que significa la propia vida de Dios en usted, y esa es la única cosa que paga el precio. Si esa señal no está allí, ¿cómo va usted a levantarse? Párrafo 74. Hermano y hermana, esta noche, con toda la honestidad hacia Dios y hacia su palabra, y el uno para el otro, y para el tiempo en que estamos viviendo ahora. Si usted está sin la señal, si usted no tiene la señal, algunos de ustedes quizás ni siquiera lo creen, pero Él está aquí. La señal ha estado aquí desde que Cristo murió. ¿Por qué no se identifica usted mismo en muerte a su propio pensamiento esta noche y permite que los pensamientos que están en él estén en usted? Que la meditación de mi corazón sea grata delante de ti, oh Señor. Que tu palabra, si permanecéis en mí, mi palabra en vosotros, eso es en él. Entonces pedid lo que quisiereis y os será dado. ¿No creen ustedes eso? La congregación dice amén. Párrafo 75. Inclinemos nuestros rostros por un momento. ¿Cuántas personas hay aquí que saben que la manera en que ustedes viven, que ustedes realmente no tienen esa señal aplicada, que ustedes saben que ella no está allí? Usted lo cree, usted absolutamente lo cree, pero usted no lo tiene, sabe que no lo tiene. ¿Levantaría usted su mano y diría, ore por mí, hermano Branham, todos los rostros inclinados, Dios los bendiga? Yo no lo tengo, yo no lo tengo, hermano Branham. Yo trataré de aceptarlo, yo lo creo, pero realmente no ha sido aplicado a mí todavía. Yo miro en el espejo y veo que no estoy allí. Yo miro la manera como me siento, lo que está en mi alma. Yo estoy lleno del mal genio, ira, yo soy celoso. Yo tengo todo. ¡Oh, vaya! Eso contristaría al Espíritu Santo, alejándolo de usted enseguida. Ven, ven. Y déjeme decirle, yo sí, yo veo la palabra y la veo confirmada. Pero sin embargo, yo simplemente tengo un montón de personas con los que voy a mi iglesia o de mi sociedad, mi fiesta de naipes o algo así. Yo simplemente no puedo dejarlos a ellos. Eso muestra que usted no tiene la señal. Si amáis el mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios no está. Salid en medio de ellos, dice la Biblia, y no toquéis lo inmundo. Amigos, no puede ser hecho más real de lo que es ahora. No puede ser. La señal está aquí. Si nosotros no creemos, ¿no creen ustedes? La congregación dice amén. ¿Lo captaron? Muy bien. Párrafo 76. Señor Jesús, ellos están en tus manos ahora. Permite que la señal que Jesús no está muerto, la señal que Jesús se levantó de los muertos y está aquí esta noche. Él es la señal de su resurrección. Él mismo es la palabra. Él está aquí para confirmar todo lo que Él dijo. Él está aquí para confirmar cada promesa que Él hizo. Si la gente tan solo pudiera verlo una vez, Señor, que no es algo sobre lo cual pudiéramos conjeturar, es algo que debemos saber, Señor. No hay tal cosa como intentar de nuevo. Uno puede regresar a intentarlo de nuevo. Tiene que ser hecho ahora mismo. Te ruego, Dios, que toda persona lo reciba a Él esta noche y que la señal de la sangre sea aplicada a cada corazón. Y entonces que haya un avivamiento que pase por esta región aquí, eso será maravilloso. Padre, lo encomendamos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 77. Ahora, mientras estamos en oración, permanezcan todos en silencio, no se muevan más. Ahora, solo por un momento.
¿Creen ustedes que esta es la verdad? ¿Que la señal tiene que ser desplegada? La congregación dice amén. Ella tuvo en cada tiempo, en cada edad, ella tuvo que ser desplegada. Ahora, ¿qué es la señal? Es la confirmación de su palabra. Eso muestra que Él es la palabra. Ahora, la palabra dice que Él se levantó de los muertos y Él está vivo por los siglos de los siglos. Él vive en su pueblo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Si ustedes creen eso, entonces ustedes tienen un derecho, si tienen esa señal, el Espíritu Santo, en ustedes, ustedes tienen un derecho a todo lo que su muerte compró por ustedes. ¿No lo creen? Párrafo 78. Ahora miren, ahora esta noche, nosotros no íbamos a orar por los enfermos esta noche, vamos a hacer eso mañana en la tarde, pero esta noche íbamos a hacer este llamamiento al altar. Miren, amigos, si ustedes alguna vez fueron sanados, si viven lo suficiente, ustedes van a enfermarse otra vez. Pero si alguna vez toman esa señal, ustedes la habrán tenido para siempre. No contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención, no solamente hasta el próximo avivamiento. En tal caso, usted no fue sellado, solamente fue un ejercicio emocional. Pero vosotros estáis muertos y vuestra vida está escondida en Dios por medio de Cristo y vosotros estáis sellados por el Espíritu Santo. Eso si usted ha sido bautizado en ese Espíritu Santo. Ahora usted puede recaer, eso es verdad. Pero jamás se puede apartar de ese sello. Usted pueda queda sellado. Ahora, si usted no tiene ese sello, seamos muy sinceros. Tenemos un lugar arreglado aquí y para todos, para que podamos recibir el Espíritu Santo. Y si Él sana a los enfermos, ¿por qué entonces puso Él sobre mi corazón hacer esto? Párrafo 79. Ahora, ese mismo Jesús que fue levantado de los muertos está aquí ahora mismo. Ahora escuchen, la palabra no puede decir una cosa y querer decir otra. Él dijo, donde quiera que estuvieran dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora miren hacia acá mientras creen eso. ¿Cuántos aquí están enfermos? Levanten sus manos. Solo diga, yo estoy enfermo, estoy necesitado. Oye, usted no tiene que estar enfermo. Solo diga, yo tengo una necesidad de Dios por algo. Yo creo que Jesús está aquí. Ahora mantengan su señal sobre ese deseo. Ahora déjenme decirles, por su palabra, Él no puede actuar contrario a esa palabra. Él ya ha comprado el deseo suyo, si es de acuerdo a su voluntad. Y su voluntad es sanar. Su voluntad es darle a usted su deseo. Él no detendrá ningún bien de aquellos que caminan rectamente delante de Él, presentando esa señal. Párrafo 80 por último. Ahora, ustedes son desconocidos para mí, pero solo un momento para que ustedes puedan ver. Ahora, aquí hay ministros sentados detrás de mí, gente todo alrededor. Hay fe e incredulidad aquí, siempre es así. Uno puede sentirlo viniendo, pero es la unción del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo es esa señal. Él es esa señal. Ahora, ustedes no tienen que hacerlo. No todo el mundo era un Moisés. Había un solo Moisés, pero la gente lo sigue. Ahora crean esto, que Él está aquí vivo hoy. Él está aquí como testigo. Ahora, cada uno de ustedes tienen algo sobre su corazón. Oren. Ahora, si Él estuviera aquí, ustedes dirían, Señor Jesús, ¿me sanarás? Él diría, yo ya lo hice. Vean, Él no podría hacerlo otra vez. Él ya lo ha hecho, pero Él simplemente quiere que usted lo crea. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La Señal, servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 8 de febrero del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 81 al 90.
Amén. Continuamos con la lectura del mensaje La Señal, párrafo 81. Ahora, él sí prometió en los últimos días que lo que Dios hizo en carne humana antes de Sodoma, antes del fin del mundo gentil, que se repetiría nuevamente. Él prometió eso. Ahora, ¿cumplirá él esa promesa? Él prometió en Malaquías 4 que él haría esto y manifestaría su palabra para volver los corazones de los hijos a los padres otra vez. De regreso a la palabra pentecostal original, la verdadera Biblia palabra. No la pentecostal. Ellos reclaman la organización pentecostal. No existe tal cosa. Pentecostés es una experiencia, no una organización. Ellos trataron de organizarlo, pero ustedes no pueden, ¿ven? No se organiza. Pentecostés es una experiencia, es el sello de Dios, el Espíritu Santo que vino en el día de Pentecostés 82. Ahora, ustedes crean. Miren hacia acá y crean que les he dicho la verdad. Y si Él se manifiesta a sí mismo, yo no sé si Él lo hará o no, pero si Él lo hace, eso mostrará que la señal de la que estoy hablando, que la sangre ha sido aplicada y la señal está aquí para identificar que esa sangre es correcta, que Jesucristo le ha levantado de los muertos. ¿Ustedes creen eso? La congregación dice amén. Bueno, eso. ¿Cómo que más claro pudiera ser? ¿Ven? Simplemente créanlo. Hermano, hermana y amigos, en el nombre de Jesucristo, créanlo por el bien de su alma y por el bien de otros. Usted nunca tendrá otra oportunidad. Si Dios me hubiera hablado a mí allá antes de la fundación del mundo, cuando yo era un pensamiento en su mente y ustedes también, si él hubiera dicho, ¿en qué edad quisieras vivir? Yo hubiera dicho que ahora mismo, este es el tiempo más glorioso que hay. Amén. Crean. ¿No lo harán? Ahora, para que ustedes puedan saber que Jesucristo vive, ahora, en su corazón ore y diga, Señor, tú eres un sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. Y yo creo que tú eres la señal. Ahora háblame para que yo sea sanado. Alguien vaya dividiendo en porciones para ver en dónde estamos. Y así no tendré que estar buscando por todas partes. ¿Pueden notar el tiempo? Vean, una visión. Cuando uno ve una visión, tiene que ser interpretada también. Se le tiene que dar vuelta. Así que entonces, algunas veces, cuando uno tiene 100 jalones solamente y tiene que verse solo, entonces eso lo probará. Si un hombre dice algo y Dios no lo respalda, pues entonces eso no podría ser Dios. Pero si Dios lo respalda, entonces ustedes tienen que hablar con él al respecto. Que suceda para la gloria de Dios, mientras que yo estoy parado aquí para representar que esta palabra es la verdad. Hay un hombre sentado aquí mismo. Si ustedes, ojalá que ustedes pudieran ver esta dimensión, esta luz. Ahora, en este momento, vean, algo sucedió. Él lo sacó. Es como que la parte humana queda por un lado. Eso es un don. Y cuando lo hace, es otro mundo. Hay un hombre sentado aquí y él está orando y lo que le sucede es que él ha tenido una operación o algo en los intestinos y eso hace algún tiempo, pero no está funcionando correctamente. Ojalá que él no lo pase por alto, pero si Dios me ayuda, yo mencionaré su nombre. Señor Price, creo que no le conozco, señor. Yo soy un desconocido para usted. Si no es correcto, póngase de pie. Si eso es correcto y sabe, ¿es cierto eso? Sí, señor. Ahora
¿No ven ustedes que es la señal identificando que Jesucristo se levantó de los muertos? Y es el mismo ayer, hoy y por los siglos, obrando a través de carne humana, así como lo hizo allá delante de Abraham, la iglesia elegida delante de Sodoma. Y Jesús dijo, eso volverá otra vez en la venida del Hijo del Hombre. 86. Aquí está sentado otro hombre, mirándome directamente, un verdadero contacto. El hombre está sufriendo de un problema estomacal y un problema de la espalda. Su nombre es señor Flanagan. Yo no lo conozco a usted, pero eso es cierto. Esa es su esposa sentada allí a su lado. Ella también está sufriendo. ¿Cree usted que Dios puede decirme ahora mismo y su fino contacto de fe? Su esposa tiene un problema en la espalda y ella tiene un problema femenino. Es en la matriz. Eso es, así dice el Señor. Ahora, ¿qué es? ¿Quién está haciendo eso? La Biblia dice que Él es un sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. La Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos en la predicación, cortando hasta partir, y no le presta atención a una celebridad, ni a una denominación, ni a nada. Y entonces ella también se identifica. ¿Como qué? Un discernidor de los pensamientos que están en el corazón. ¿Es correcto eso? Eso es exactamente correcto. Si ustedes tan solo pudieran creer eso, simplemente créanlo con todo su corazón. 87. Hay una dama sentada aquí mismo. Ella tiene tumores. Ella no es de aquí. Ella es de Sacramento. Su nombre es señora Bradley. Póngase de pie si eso es correcto, señora. Y somos desconocidos, y levante sus manos si eso es correcto. ¿Es correcto eso? Yo verdaderamente creo que han desaparecido. Ahora, eso fue simplemente una mujer sentada allí. Aquí está una dama sentada acá, bien atrás. Ella tiene puesto un sombrero como marrón, tiene plumas. Ella se está quitando los anteojos. Ella está sentada allí orando. Ella estaba orando que algo sucediera. ¿Qué hace que esa mujer haga eso? Esa mujer acaba de ser sanada de un problema del corazón. Ella está orando por su hermano y él tiene problema del corazón. Y ella tiene un cuñado que no es salvo y ella está orando para que él sea salvo. Eso es, así dice el Señor. Si eso es correcto, señora, póngase de pie para que la gente pueda saber. Ella estaba sentada allí mismo diciendo esto, orando por esa gente en ese momento. Si eso es correcto, mueva su mano, señora, de un lado a otro para que ellos puedan ver. ¿Cómo pudiera yo decirle a ella por lo que ella estaba orando desde la plataforma aquí? 88. Aquí está un hombre sentado aquí mismo. Él sufre de problemas en las rodillas. Él está orando por un amigo que está lisiado. Él realmente, él no es de aquí. Él es de Santa María, un lugar llamado Santa María. Y su nombre, ellos lo llaman Tony. Póngase de pie si eso es correcto. Yo soy un desconocido para usted. Mantenga su señal delante de su oración. Dios, cuando ese ángel del Señor se encontró conmigo hace años, la primera vez que yo vine aquí, yo tomaba a la gente de la mano y les decía que él me dijo que esto acontecería. Ahora hay algo mayor que eso, ¿ven? ¿Ven? Y está yendo constantemente. ¿Por qué? Manteniendo esa señal delante de eso, vean, el Espíritu Santo, el mismo, él vive, él es el que lo hace, él lo dijo. 89. Ahora, si alguien tiene dudas, vaya a estas personas y pregúntenle si yo los había visto a ellos, si los conocía u otra cosa. Ellos están aquí. Esto está empezando a suceder por todo el edificio ahora. Ahora aquí, si Dios puede discernir eso, permitir que yo le diga a usted algo. Hay muchos de ustedes aquí en esta noche
que muestran el bautismo del Espíritu Santo para mantener esa señal. Ustedes están pensando que lo tienen cuando no lo tienen, amigos. No corran ese riesgo, créanme. Si ustedes creen que yo soy el profeta de Dios, perdónenme, no quiero decir eso. Yo no me llamo a mí mismo un profeta. El siervo de Dios, si ustedes creen que yo soy el siervo de Dios, yo le estoy diciendo en el nombre del Señor, mientras inclinamos nuestros rostros, solo un momento. 90, este es un gran llamamiento. Quiero que cada persona aquí que no es cristiano pase aquí un momento y me deje orar por usted y poner manos sobre usted mientras que el Espíritu Santo está sobre mí, mientras que la unción está aquí. La señal está desplegada. Pruebas infalibles. ¿Quieren mantenerse quietos? Salgan de su asiento y vengan acá ahora. Si la hermana allí o quien sea el director de cantos nos dé el tono de la música ahora, pase acá por favor. Y toda persona que no sea cristiana, pase aquí y párese aquí en el altar. Cada persona, vengan, cada alma oprimida por el pecado, hay misericordia con el Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Y concluyendo la lectura de este glorioso mensaje titulado La Señal, servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, del día 8 de febrero del año 1964. En los párrafos 91 dice, ¿lo harán ahora? Eso es correcto. Pasen aquí. Párense aquí. Solo un momento. Ustedes que no tienen a Cristo. Miren, la hora se está haciendo tarde. Amigos, el ángel de la muerte quizás haga separación entre la novia y la iglesia en cualquier momento. ¿No quieren ustedes cada alma oprimida por el pecado? ¡Hay misericordia con el Señor! ¿No vendrán ustedes ahora mientras que ellos están cantando? Él ciertamente les dará descanso. ¿Por qué? Dándoles a ustedes la señal, entonces ustedes están descansando. ¿Ven ustedes? Ustedes tienen la identificación. El Señor envió su mensaje, lo identificó, la columna de fuego. Solo confíen en Él. Solo, cristianos, ustedes que tienen la señal, oren. Pecadores sin Cristo, vengan por favor, mientras que Él está identificado tan claramente aquí como la señal. La señal, Él no está muerto, Él se levantó de los muertos. ¿Quieren venir ahora? ¿Quieres salvarlos? Él quiere salvarlos ahora, solo confíen. Párrafo 92. Solo confíen en Él. Usted dice, hermano Branham, yo no sé cómo hacerlo. Venga acá. Todo lo que tiene que hacer es levantarse y venir acá. Escuchen al Espíritu Santo. Así es como funcionan estas cosas. Solo escucharlo a Él. Así como Él prometió hacer estas cosas en los últimos días, Él prometió salvar a los perdidos. Usted dice, bueno, yo pertenezco a la iglesia, hermano Branham. Eso no es lo que estoy preguntando. Yo les estoy preguntando a ustedes, ahora, ¿son salvos? ¿Son cristianos? Si no es así, vengan. Yo les pido a ustedes, en el nombre de Cristo, vengan. Confíen en Él. Solo así se hace. Pase, pase, pase al altar ahora, hermano. Él los salvará. Él los salvará. Él los salvará a usted. Ahora, ¿qué tienen ustedes que hacer? Solo confíen en Él. Solo confíen en Él. Solo confíen en Él ahora. Él los salvará. Él los salvará. Él los salvará a ustedes ahora. Eso es correcto. Pasen adelante, amigos. Pasen adelante. Cada cristiano ore ahora mismo. Recuerden, quizás venga gente. Esta quizás sea la última oportunidad que ellos tendrán. Esta pudiera ser, si Él puede discernir los pensamientos del corazón, Él me dice, y es cierto,
Hay muchos aquí, hermano, hermana. No dejen que Satanás los engañe. No dejen que él lo haga. No, por favor, reciban la señal de Dios esta noche. ¿Quieren venir ahora? Ahora. Si tan solo confían en él, solo confíen en él. Solo confíen en él ahora. Él los salvará. Él los salvará. Él los salvará ahora. 93. Oh Dios, te pido que en el nombre de Jesús, que tú mires sobre esta audiencia y le pases el peine fino. Te pido que el gran Espíritu Santo, que está aquí ahora mismo, presente, mostrando a Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, no hay ninguna probabilidad de Satanás meterse en ningún lado. Aquí estás tú identificándote a ti mismo. Parado aquí en carne humana entre nosotros e identificándote a ti mismo por medio de la señal que te identificaría. La señal ha de identificar a Jesucristo, su resurrección. Y aquí está ella ahora identificándolo a él, haciendo lo mismo que él hizo cuando estuvo aquí en un cuerpo físico. Oh Dios Padre, que la gente vea y se dé cuenta cómo se cumplen a cabalidad todas estas escrituras y cosas. Que cada alma venga ahora, Señor. Ve una vez más, Padre. Háblale a los corazones de modo que yo esté seguro que yo te lo he pedido y sé que tú vas a hacerlo. Tú siempre contestas nuestras oraciones. Habla una vez más, Señor. Yo estoy seguro que hubo algunos que sintieron que deberían, pero ellos no lo hicieron. Concédelo, Señor, que ellos vengan ahora mismo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Párrafo 94. Con nuestros rostros inclinados, levántense. No lo harán. Y vengan ahora mientras lo cantamos otra vez. Ahora, y vengan, salgan. Yo simplemente lo siento en mi corazón. Eso nunca está errado. Amén. Solo confíen en Él. ¿Quieren levantarse? Vengan acá. Párense alrededor del altar. No, esta pudiera ser la última oportunidad que usted tenga. Si esa pequeña duda ha entrado en su mente, no, no corra ningún riesgo. No corra ningún riesgo, amigo. Vean, las lluvias vinieron y la gente no lo sabía. El ángel de la muerte llegó y la gente no pensó que era así. Moisés le dijo que iba a suceder. Él fue claramente identificado por Dios. Párrafo 95. Usted dirá, pero yo soy presbiteriano, yo soy metodista, yo soy bautista. Yo no, eso no tiene nada que ver. Ven, vengan, les estoy pidiendo que vengan ahora. Vengan y recíbanlo a él de veras. No, usted estaría bien seguro de revisar bien los neumáticos antes de conducir a alta velocidad. Revisaría bien su auto antes de salir de vacación. ¿No quiere usted tener la identificación de la resurrección dentro de usted? ¿No vendrá? Dios le bendiga. Eso está bien. Seis, siete, ocho más han pasado desde entonces. Simplemente no quiero terminarlo. ¿Vendrán? Dios te bendiga, jovencito. Dios le bendiga, señora. Ahora, Él le salvará. Él le salvará. Dios le bendiga, joven. Si usted quiere saber, usted era uno de ellos. Así es. Solo confíen en Él. Ahora, ¿no es eso algo? Velos a ellos pasar al frente. Él, vean, el Espíritu Santo nunca se equivoca. Está perfectamente en lo correcto. Ahora, Él los salvará. Él los salvará. Ellos salvará a ustedes ahora. ¿Están ustedes bien seguros ahora? Mientras que la música sigue tocando, si lo desea, lentamente. ¿Podrían ustedes confiar en Él? ¿Podrían ustedes simplemente tomarlo a Él en su palabra? Diga, Señor, yo siempre he deseado ese compañerismo íntimo, ese algo verdadero. Yo realmente lo deseo, Señor, pero he visto tanta imitación al respecto. Pues seguro, eso es Satanás. Él hace eso para sacarlo a usted del camino. Yo he visto a aquellos que reclamaron. Eso
Eso vean, eso solamente muestra que hay uno verdadero en alguna parte. Si usted encuentra un dólar falso, es simplemente porque fue hecho de uno bueno. Ven, ven. No vendrán. Realmente confíen en él por el Espíritu Santo. Cuando él está aquí tan identificado, aquí delante de ustedes, identificándose él mismo aquí delante de aproximadamente 3.000 personas, mostrando. Él lo ha hecho delante de 500.000 en Bombay. Él lo hizo delante de alrededor de 150 o 75.000 en Burdán, Sudáfrica, donde 30.000 nativos incivilizados vinieron a Cristo en una sola ocasión. Ven, el Evangelio está casi terminando en América. Amigos, está casi terminando. Si ustedes creen que yo estoy conectado con Dios, recuerden, eso es verdad. No vendrán ahora mismo. 97. Le voy a pedir a nuestros hermanos ministros aquí que bajen de la plataforma y se paren alrededor de aquí con esta oración por la gente. El resto de ustedes pueden inclinar sus rostros a menos que deseen venir mientras que ellos se paran aquí alrededor del altar. Yo voy a orar con ustedes. Quiero que ustedes, hermanos, bajen aquí porque estas personas se harán miembros de sus iglesias. Ellos han venido aceptando a Cristo ahora. No vendrían a pararse alrededor alguien más que quiera venir en este momento. El altar todavía está abierto. Ellos pudieran, no, pudieran ser demasiado tarde dentro de poco. Párrafo 98. Si lo piensan, el gran Espíritu Santo viniendo, identificando a Jesucristo vivo, después de 2000 años, ver la mera naturaleza de Él haciendo lo mismo que Él prometió que sería hecho. Eso es correcto. Yo estoy muy agradecido por ustedes, amigos. Ustedes son esa gente de la hora undécima parados aquí, apenas entrando. Me alegra mucho que vengan. Cada uno de ustedes, recuerden, fue Dios quien les dijo que vinieran. Humanamente ustedes no lo hubieran hecho, pero Dios les dijo que lo hicieran. Párrafo 99. Ahora mientras estos hermanos aquí y yo estamos orando por que el Señor, alguien le pregunta al hermano Branham acerca de los otros hermanos ministros. Si hay un ministro por acá, seguro cualquier hermano ministro, júntense alrededor de esta gente. Esta es la gente que ha estado descarriada, algunos de ellos, otros están viniendo por primera vez y ellos están parándose aquí ahora. Acérquense. Acerquen, sea ellos. Métanse entre ellos. Entren allí y díganles, yo soy el pastor fulano de tal. Estoy aquí para orar junto con usted, hermano. Yo le amo y estoy aquí para orar por usted, con usted. Miren, vengan, suban por aquí, suban por aquí. Hay un espacio aquí. Algunos de ustedes por acá, solo eso es. Métanse entre la gente y digan, yo soy el pastor fulano de tal. Ponga su mano sobre el hombro de alguien y diga, vine para orar con usted, querida hermana, querido hermano. Yo vine para ayudarle a venir a Cristo. Métase ahora y diga, yo estoy contento de hacer alguien, cualquier cosa que pueda por usted. Vamos a orar ahora mismo. Párrafo 100. Por último. Le he pedido a la congregación que inclinen sus rostros con nosotros. Ahora, mientras vamos a orar, cada uno de ustedes, pastores, consíganse una persona. Consigan alguien sobre quien puedan poner sus manos. Cada pastor, métanse entre la gente, de manera que ponga su mano sobre alguien. Eso es. Cada uno de ustedes confiese que han estado errados. Y recuerden, ese mismo Jesús está aquí ahora mismo. Créanme. Esa luz está aquí mismo entre usted. Él es Cristo. Solo pídanle que los perdone y Dios los limpiará de todo pecado. Quédense allí mismo ahora y el pastor los guiará al arrepentimiento y a la señal y esto lo resolverá. Señor Jesús, traemos a ti esta noche, Señor, todos estos pañuelos y cosas para la gloria de Dios, que tú los sanes a todos y cada uno de ellos para tu gloria.
Padre, esta audiencia te vemos a ti tan claramente identificado por medio de tu palabra, identificada como la persona del Señor Jesús, aquí en la forma del Espíritu Santo, moviéndose entre la gente, discerniendo los pensamientos que están en sus corazones, sanando sus enfermedades y llamándolos al arrepentimiento, el grande y poderoso Hijo de Dios. Yo te los entrego, Padre, como muestra de su fe en tu creída, en tu palabra predicha, la palabra que tú dijiste que lo harías. Yo confío, Señor, que tú los confirmes a ellos. Ellos son tuyos, ellos son regalos de amor. Los entrego a ti, Padre. En el nombre de Jesucristo, salva a cada uno de ellos, Señor. Llena a cada uno de ellos con el Espíritu Santo. Concédelo, oh Dios eterno. Permite que tu espíritu y tu misericordia sea sobre ellos para tu gloria. Amén. Amén, hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado La Señal. Mensaje predicado en Bakersfield, California, Estados Unidos, del día 8 de febrero del año 1964. Que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas. Verdaderamente es un privilegio para todos nosotros el seguir con este compañerismo y viendo y conociendo los mensajes de nuestro profeta Elías, William Marion Branham, que estaba guardado para sabios entendidos, pero fue revelado para pequeñitos que quieran aprender. Eso fue Apocalipsis 17. Siguiendo en el orden cronológico de la lectura de estos mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y noche se titula Cuenta regresiva. Servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 9 de febrero del año 1964. Iniciamos a mucha honra la lectura de este glorioso mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Hermanos, iniciamos la nueva lectura del mensaje Cuenta regresiva. Párrafo 1. Ahora, estamos retrasados casi por 30 minutos, 35 minutos. No hablaré sino solo durante unos pocos momentos, porque vamos a tener una línea de oración llamando a todas las personas que tengan sus tarjetas de oración y oraremos por ellas. Esa es nuestra promesa. Pero ahora vamos a ponernos de pie en respeto a la palabra mientras leo una porción de la escritura aquí y le pido a Dios un contexto para mi texto. Vamos a abrir en Hebreos el capítulo 11, si quisieran seguirnos mientras leemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oremos. Señor, bendice tu palabra. Santifica el instrumento que será usado y que esa instrumentalidad pueda concordar con la palabra para traer vida y hacer que esta palabra viva nuevamente delante de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. 2. Ahora, préstenme toda su atención por unos momentos, por unos 20 minutos. Tengo un pequeño tema aquí que me gustaría llamar cuenta regresiva. Ustedes saben, con todas las cosas. ¿Oyeron ustedes lo que dice la Escritura? Las cosas que son
que vemos fueron hechas de cosas que no eran, porque fue la palabra de Dios quien habló las cosas en existencia. El mundo en el que estamos sentados hoy, las sillas en las que nos sentamos, el piso que está debajo de nosotros, la tierra, los árboles y todo, no es más que la interpretación de la palabra de Dios. Cuando Dios la interpreta, cuando acontece, eso la revela. Sea y fue. Sea y así fue. Y al ver la naturaleza, ¿cómo es que fue formada? Ahora, la naturaleza ha sido mi Biblia. Como todos saben, los que yo han estado en mi audiencia cuando he predicado, yo realmente estoy casi en el lado analfabeta y apenas puedo leer. Yo tuve una educación de séptimo grado. Yo tuve mucha experiencia, pero en mi predicación yo tengo que tomar mi inspiración y tipificarla con algo de la naturaleza para que así ustedes puedan entender de lo que estoy hablando. Yo no sé usar palabras como lo hace un hombre educado e inteligente, porque no tengo la educación para hacerlo. Así que, por lo tanto, yo tomo la naturaleza y tipifico lo que me dice mi inspiración con la naturaleza. Me sentía muy solo, pero una vez yo leí en la Biblia donde los profetas del Antiguo Testamento hicieron eso. 4. El más grande de los profetas fue Juan. Y nos damos cuenta que cuando él tenía 9 años de edad, fue llevado por el Espíritu al desierto, porque él tenía que introducir al Mesías. Su padre era un sacerdote. Era normal que él hubiera seguido la tendencia de su padre, pero su trabajo era demasiado importante para aceptar alguna ética de lo que alguien más pensaba. Él tenía que recibir su mensaje de parte de Dios. Así que a la edad de los 30, él salió del desierto sin educación, pero con un celo ardiente en su corazón, con una revelación de parte de Dios y una visión de que él iba a anunciar al Mesías. Él lo sabía tan claramente que dijo: hay uno entre ustedes ahora mismo a quien ustedes no conocen. Piensen en eso. Uno parado entre ustedes aquí mismo que ustedes no conocen. Él. Yo no soy digno de desatar su calzado, pero él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. 5. ¿Y se fijaron ustedes en su manera de hablar? Miren, él le dijo a los fariseos cuando ellos salieron. Él sabía, siendo un profeta, él sabía lo que había en sus corazones. Y les dijo: vosotros, generación de víboras, queriendo decir culebras. Vean, ellos, él sabía que eso. Ahora, algún otro hombre pudiera haber dicho: ustedes. Otra cosa, ustedes saben, usando una gramática refinada. Ustedes problemáticos, insignificantes, o como sea que ustedes quisieran llamarlo. Eso pudiera estar mal. Yo simplemente tomé eso, ¿eh? Así que quizás fueron otras palabras que él pudo haber usado. Pero, ¿ven ustedes? Su inspiración. Él sabía que una culebra era pequeña, baja y engañosa. Así que él dijo: vosotros, generación de culebras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? No empecéis a decir dentro de vosotros mismos que nosotros pertenecemos a esto o aquello, porque os digo que Dios puede de estas rocas, piedras, lo que él había visto en el desierto y en la ribera, levantar hijos a Abraham. También el hacha está puesta a la raíz del árbol. Lo que él había visto, todo árbol, como en el desierto, que no da fruto, eso era lo que él usaba como leña, ¿ven? Está a la raíz del árbol. Y si no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Vean, su inspiración provenía de la naturaleza. Y si observas la naturaleza muy cerca, no te alejarás
hablas demasiado de la palabra, porque Dios está en la naturaleza. Creo que la última vez que estuve aquí en la costa oeste predicando sobre las cuatro maneras de ver a Dios en su Hijo, Dios en su palabra, Dios en la naturaleza y así sucesivamente. Y si usted observara la naturaleza de cerca, usted no se alejaría tanto de la palabra, porque Dios está en la naturaleza. Yo creo que la última vez que estuve aquí en la costa oeste, prediqué sobre las cuatro formas de ver a Dios. Dios en su Hijo, Dios en su palabra, Dios en la naturaleza y así sucesivamente. Ahora, si nos fijamos en todo lo que Dios hizo en la naturaleza, siento de que voy a hablar de esa manera, sobre las cosas naturales, tipificando las cosas espirituales. Eso porque fueron hechas de cosas que no se veían. Era la palabra. Ahora, tomemos como ejemplo a... Hace unos meses me pidieron que predicara un sermón de funeral para un querido amigo mío. Muchos de ustedes que han leído mi libro recuerdan donde yo, un muchacho que estaba, uno que pertenecía a los Boy Scouts o algo así, y él, yo le pedí que se guardara me guardara su vaca o su traje de explorador cuando ya no lo usara más. Bueno, él me guardó una parte de la pierna. Ustedes recuerdan eso en el libro. Y yo me la puse. Era Joy Ford. Su madre murió recientemente. Tenía casi 85 años de edad. Una amiga mía muy preciosa. Y Joy, estando soltero todavía, y se quedaba con su madre. Él vino a mí y me dijo, hermano Bill, así es como él me conocía. Nosotros, yo lo llamaba a él Joy y él me llamaba Bill a mí. Yo le dije, ¿qué quieres, hermano Joy? Él me dijo, ¿quieres predicar el funeral de mi madre? Yo dije, me gustaría hacerlo, aunque sería como el de mi propia madre. Dije, ella me ha preparado tantas comidas y cosas y ha sido muy dulce conmigo. Él dijo, hermano Branham, yo quiero que seas tú el que digas esas últimas palabras. Yo dije, ¿qué quieres que diga Joy? Él dijo, yo quiero que tú hagas una sola cosa. Solo asegúrale a mi familia de su resurrección. 7. Así que tomé el texto de algo allí en Jot, de cómo es que él observaba la naturaleza. Y dije en la muerte de mi propia madre que murió hace como 2 años, mi hermana menor acababa de ser salva, no tenía mucho. Y ella me llamó cuando supo que mi madre se estaba muriendo. Ella me dijo, Bill, ¿qué puedo hacer? Dijo, ya no soporto estar parada allí viendo a mi madre. Yo dije, es la escena más dulce que yo haya visto alguna vez. Ella dijo, ¿cómo puedes decir eso de tu madre? O dije yo, ella está lista para irse y desea hacerlo. Ella es anciana y está lista para pasar de esta vida. Yo le dije a ella, mamá, Jesús todavía significa para usted lo mismo que el día en que usted recibió el Espíritu Santo. Ella decía, sí. Cuando ya no pudo hacerlo más, le dije, sonría. Cuando se puso tan mal que no podía sonreír ni hablar, le dije, madre, usted se está muriendo. Ella estaba en mis brazos. Yo dije, madre, si Jesús significa lo mismo para usted y todavía es tan dulce, o quizás más dulce de lo que fue cuando usted recibió el Espíritu Santo, yo soy su hijo predicador. Yo tengo que encontrarme con él, con el público. ¿Significa Jesús algo para usted? Ahora que usted se está muriendo, si es así, si así es, y usted no puede hablar, ella no podía hablar. Yo dije, ¿no puedes hablar, madre? Ella no podía moverse. Yo le dije, pestañea rápidamente. Ella empezó a pestañear muy rápido y el agua le rodaba por las mejillas. Cuando ella ya no podía hablar más, pero sus sentidos en ella
percibían la presencia de Jesucristo. A los pocos minutos, un viento vino pasando por la habitación y mi madre se fue con él para encontrarse con Dios. Ahora, cuando esta mujer murió, yo pregunté, ¿hay esperanza en la resurrección? Yo dije, todo. Yo he tenido el privilegio de predicar prácticamente a todas las naciones debajo de los cielos. He visto toda clase de dioses y todo tipo de religiones, pero ninguna de ellas es verdadera sino el cristianismo. Esa es la única. Aún la misma naturaleza habla del cristianismo. Dios es el creador. Miren, hay vida, muerte, sepultura y resurrección. Resurrección. Usted no puede salir allá afuera sin verlo. Observe las hojas brotar en la primavera. Obsérvelas llegar a su juventud, a su mediana edad y luego a su vejez. Las venas de las hojas contienen la vida. A los pocos minutos, uno se da cuenta que no pasa mucho tiempo antes de la helada o cualquier cosa. Esas hojas se caen. ¿Y qué sucede? La vida que está en ese árbol, esa savia, desciende a las raíces. Si no lo hace, el frío del invierno mataría al árbol, mataría la vida. No puede quedarse arriba. Ella tiene que descender y enterrarse. Pero en la primavera regresa otra vez con nuevas hojas. Está testificando que hay una vida, una muerte, una sepultura y una resurrección. Todo es un tipo. Nosotros simplemente no podemos negarlo. Párrafo 10. Observe al sol cuando sale en la mañana. El sol que alumbra los cielos es un niñito que es mecido en los brazos de su madre cuando está débil. No tiene mucha vida y no es muy fuerte. Y luego, como a los 8 en punto, empieza a ir a la escuela. A las 11:30 se gradúa y sale de la escuela secundaria y de la universidad. Luego, entre las 12 y las 2, está en toda su fuerza. Luego empieza a ponerse débil, más débil, más débil, más débil. Y finalmente se pone muy débil, al igual que un anciano o una anciana se oculta. ¿Será ese su fin? A la mañana siguiente regresa para testificar que hay una resurrección y una vida más allá de la muerte. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura, mis amadas hermanas y hermanos. Por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Más adelante tenemos un servicio de culto y nos despedimos con una oración. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos por tu misericordia, por tu bondad, por tu infinita gracia, Padre amado. Estos gloriosos mensajes, esta comida especial para águilas nos demuestra que tú eres misericordioso, Padre. Así como fue en los días de Noé, tú enviaste un mensaje glorioso. Tú dijiste que así como sucedió allá, iba a suceder aquí, oh Padre. Ellos pasaron a través de tres pisos. El arca fue construido en el tercer piso y estaba el hombre. Oh Padre amado, lo mismo. Nosotros, pasando por justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo, estás tú, oh Padre, la piedra de corona. Oh Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado de tarde y tarde, de día en día, Señor, el conocer estos gloriosos mensajes. Un mensaje glorioso que ha dado la vuelta como 7 veces el mundo, Padre, testificando de que tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Razón que dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento como las aguas cubren el mar. Este es tu glorioso mensaje, Padre. Permite que entremos cada día a nuestra realidad de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, Padre. Señor Dios Todopoderoso, hay un servicio más adelante. Las águilas están juntándose, Señor, para un avivamiento. Oh, Padre amado, bendíceles grandemente a los que están viajando, Señor. Tu misericordia, tu poder, sea con aquellos, Padre.
Muchas gracias por aquellos que han encontrado en el trayecto de cada vida de cada uno este glorioso mensaje, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Esperando en los cielos. Él dijo, me voy para preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Del terrestre al celestial, este viejo manto de carne a cambio de otro eternal en los cielos. En la resurrección, a la final trompeta, un cuerpo glorificado tendremos como Jesús. Este viejo manto de carne a cambio de otro eternal en los cielos. En la resurrección, a la final trompeta, un cuerpo glorificado tendremos como
esa morada que hizo para ti.